La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente contabilizó y protegió un total de 16.304 ejemplares de tortuga golfina que salieron a desovar durante la segunda arribada del año en la playa Morro Ayuta del municipio de San Pedro Guamelula del estado de Oaxaca. En coordinación con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, el pasado 11 de agosto iniciaron el segundo operativo del programa Operativo de Protección a la Tortuga Marina Golfina en la playa Morro Ayuta en cumplimiento a la norma oficial mexicana NOM 059 Semarnat 2010 por tratarse de una especie en riesgo enlistada en la categoría en el peligro de extinción. En el operativo que se extendió por varios días, cuatro inspectores adscritos a la delegación de la Profepa en Colima y 13 elementos de la Semarnat realizaron recorridos permanentes sobre esta playa para la protección de esta especie. Dicha arribada, la segunda del año, inició el día 11 de agosto y se extendió hasta el día 13 de agosto. Se suma a la registrada del 20 al 23 de julio, cuando se contabilizó el arribo de 1.797 ejemplares, sumando al momento 18.701 quelonios. Que han acudido a desovar a esta playa del Pacífico Mexicano. Durante el recorrido de vigilancia del día 11 de agosto, se recuperó la cantidad de 6.000 huevos de tortuga golfina, los cuales fueron reubicados sobre la misma playa en consideración de que aún eran viables. Tenían menos de cuatro horas de haber sido extraídos para su próxima eclosión. MVM Televisión